Recibe un cordial saludo, soy el Padre Miguel Ángel y te invito a que en este día, martes 12 de mayo, escuchemos el Evangelio, el cual está tomado de San Juan capítulo 14, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «La paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz como la paz que da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando esto suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. La paz que yo les doy no es la paz que les da y les ofrece el mundo. De muchísimas maneras, nosotros buscamos la paz en nuestra vida y en nuestro mundo. Hay personas que recurren a cosas como el yoga, como la meditación, como el mantra, al silencio, a tantas cosas. Esa es la paz que ofrece el mundo. Pero la paz que ofrece Dios va mucho más allá. Porque la paz que ofrece el mundo, como sabemos, es la paz que significa ausencia de guerra, ausencia de enfermedad, ausencia de problemas, ausencia de dificultades. Esa es la paz que el mundo da y la paz que mucha gente busca. Pero la paz que Dios nos da es un regalo. Es algo que va mucho, mucho más allá de la paz que este mundo ofrece. Es decir, que Dios no quiere que nosotros pensemos que el tener su paz significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no va a haber enfermedades o que no va a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Eso no significa la paz de Dios, sino que la paz de Dios significa que a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las dificultades de la vida, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros, Dios permanece a nuestro lado y se puede tener ese dolor, esa enfermedad, esa situación difícil en nuestra vida, pero podemos permanecer en esa paz. Esa es la gran diferencia. La paz que el mundo ofrece quiere decir que si yo estoy en enfermedad, no voy a tener la paz. Que si yo tengo otro tipo de problemas, no voy a tener paz. Y la paz que Dios me da es que aún en medio de esa dificultad, de ese problema o de esa situación difícil, pues Dios sí está conmigo. Y esa es la gran diferencia. En verdad, se los digo, la paz que Dios nos da va mucho más allá de la paz que este mundo ofrece. Pero para poder experimentar esa paz que Dios nos da y que Dios nos ofrece, tenemos que buscarla. Y la mejor manera de buscar esa paz es permaneciendo en sintonía con Dios. No es que voy a ir a comprar a la tienda esa paz que Dios me ofrece. Tengo que pasar tiempo en oración. Tengo que pasar tiempo en silencio para poder experimentar esa paz. Quien tiene a Dios, tiene su paz. Quien no tiene a Dios, no puede experimentar esa paz que Dios nos da. También en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la presencia y del regalo del Espíritu Santo. Ya estamos en la quinta semana de Pascua y pronto vamos a estar celebrando el día y la solemnidad de Pentecostés. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, podemos mantenernos en esa paz. Pero si nosotros solamente nos preocupamos por buscar la paz que da el mundo, pues les diré que esa paz es bastante inestable y que esa paz que el mundo da es muy fácil de perderse. Así que si quieres buscar la paz del mundo, hazlo, no está nada mal, pero que primero busques la paz de Dios y que primero tengas la paz de Dios en tu vida y como ganancia puedas también tener la paz que el mundo ofrece. De otra manera, si solamente buscas la paz que el mundo ofrece y no la paz que Dios nos da, pues entonces
aún a que tengas esa paz que el mundo da, seguirás sufriendo y seguirás angustiado, seguirás angustiada y no podrás tener esa paz y esa tranquilidad en tu corazón. Aunque hagas mantras, aunque hagas yoga, aunque hagas meditación, que no es la católica, pues seguirás sin tener esa paz de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la paz que el mundo da y la paz que Dios ofrece? Hay una diferencia muy grande, ¿eh? Por ejemplo, la persona que medita en el silencio dice que para tener esa paz, esa tranquilidad, estoy hablando del yoga, estoy hablando de ese tipo de meditaciones. Es un acto de egoísmo, no es un acto de amor. La oración es un acto de amor. Pero la meditación trascendental del yoga, esa es buscarme a mí mismo, encontrarme a mí mismo. No es buscar a Dios, no es encontrar a Dios. La oración católica es así, es quiero el silencio, quiero la paz para encontrarme con Dios, no para encontrarme necesariamente conmigo mismo. Vamos a encontrar a Dios y nos vamos a encontrar a nosotros mismos, pero la finalidad es primero encontrar a Dios. Que no se te olvide eso. La paz Dios nos la da, pero tenemos que buscarla y tenemos que en todo momento conservarla, estando en paz y en sintonía con Dios. Nunca dejes de rezar. No hay algo más hermoso y más importante en nuestra vida que rezar y hacer oración. Así que yo te invito a que nos digas cuál es tu plan espiritual para este día, martes 12 de mayo. El rezar con las Sagradas Escrituras, el pasar tiempo en silencio frente al Santísimo Sacramento, el ver la vida de un santo, el estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, qué sé yo. Hay tantas y tantas cosas. Yo te invito a que pienses cuál es ese plan espiritual y lo compartas con más personas aquí en los comentarios de mi canal. Gracias por darte la oportunidad y el tiempo de escuchar esta reflexión. Pongo tus intenciones en presencia de nuestro Padre Dios y me encomiendo a las tuyas. Te invito y te agradezco a que te suscribas a mi canal de YouTube y lo compartas con más personas para llegar a más familias y a más hogares. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel, en sintonía con Dios y hasta la próxima.